Hola, bueno, hoy por fin llega uno de los dos vídeos que me estáis pidiendo últimamente. Hoy vamos a ver las modificaciones que le he hecho al coche. Aunque bueno, yo le llamo Maxi, The Adventure Machine, porque es la máquina de aventura que me lleva a cualquier parte. Además de ver todas las modificaciones, pues lo vamos a ver por dentro y vamos a ver un poco en general todos los acabados que trae, etcétera. Si me notáis congestionado es porque hoy tengo COVID, así que me cuesta bastante hablar, pero bueno, voy a intentar que se me entienda lo mejor posible para grabar este vídeo. ¡Vamos a verlo! Lo primero que le hice fue cambiar los neumáticos y las llantas. De serie traía una llanta de aleación de 18 pulgadas con unos neumáticos de carretera en medida 255-60-18. Ahora le he puesto una llanta 16. Los neumáticos son unos Maxxis All Terrain en medida 265-75-16. Es una medida más en ancho, una medida más en altura y para campo viene mucho mejor. Bueno, para todos los que tenéis Isuzu, os diré que es bastante difícil conseguir algunas cosas para este coche. Entonces muchos me preguntáis dónde compré las llantas. La verdad es que me llevó tiempo encontrarlas porque yo quería una llanta de acero, no quería una llanta de aluminio. Me gustan más este tipo de llantas porque son más de batalla, que es el objetivo que tenía yo con la transformación del coche, ¿no? Darle ese tipo de imagen. Entonces, bueno, tras probar en algún proveedor, me las enviaron mal, me aseguraban que eran la llanta que le valía a este coche, bueno, después me pedían que le pusiera centradores, en fin, me costó mucho trabajo. Pero tengo un amigo, Pedro Calero, que es embajador de la Siberia Extremeña, y me puse en contacto con él y me dijo que las podía conseguir sin problema ninguno en Promigés. Así que las pedí a Promigés por medio de Pedro y nada, solo di los datos del coche y en 3-4 días las tenía en casa. Como un guante, perfectas para él, exactamente a la medida que había pedido y justo la imagen que yo quería darle. Ese tipo de llanta de acero con una imagen de coche de batalla, coche duro. Así que conseguí lo que quería. Bueno, si alguno estáis interesados en conocer la Siberia Extremeña, os voy a dejar aquí abajo el enlace del canal de YouTube de Pedro para que podáis ver vídeos espectaculares de la Siberia. Es un sitio precioso. Así que si alguno quiere contactar con él, ahí os dejo la dirección del canal de YouTube. Si queréis visitar la Siberia Extremeña, nadie mejor que Pedro para orientaros, enseñaros y deciros cualquier cosa que necesitéis saber sobre esa zona. Lo siguiente que le puse es la vaca. Es del fabricante Geocruisers. Lleva en los laterales anclajes como si fueran rail aeronáutico. Si os fijáis, está hecha hasta el mínimo detalle, no roza la antena y es que han medido al milímetro. Queda perfecta. Va atornillada al techo con tres puntos de anclaje. Uno doble en el medio, otro doble delante y uno sencillo en la parte trasera. Queda perfectamente compacta y robusta. Como veis, los largueros longitudinales están unidos por travesaños. Tiene uno de terminación trasera y el resto puedes cubrirlo completamente o puedes dejarlo como a ti te convenga. Yo en este caso, como la visera de la célula me va a llegar hasta ahí,
pues en el resto solo he puesto estos para que tenga consistencia, pero no es necesario cubrir todos porque esta parte de la vaca, a una distancia muy pequeña, el techo de la célula. Y delante le dejo una doble porque ahí me quedará espacio pues para poner cajas, un cofre o lo que quiera. Bueno, la siguiente modificación es el snorkel. Un snorkel Bravo de fabricación nacional, de muy buena calidad, que también me ha instalado GeoCruisers. Bueno, como veis, GeoCruisers no solamente es una fábrica, fabrican defensas, estriberas, vacas. Bueno, un montón de accesorios para el coche, escaleras, para subir a, pues para furgonetas, etcétera. Pero no solamente fabrican, sino que también instalan. Y en mi caso, pues me instalaron también el snorkel y el winch. Vamos a ver ahora la defensa delantera. Bueno, como veis, tiene este super protector integrado en la defensa que va justo hasta los puntos de anclaje para tirar en caso de que tengas que autorrescatarte. Va todo en una pieza y es muy compacto y resistente. Bueno, lo que más destaca en la defensa es que lleva un winch de 12.000 libras de la marca Carbon, suministrado por Autoled 4x4. Bueno, podéis ver que lleva incrustadas pues las redondas, que son las luces de niebla, y las frontales, que son las luces de trabajo. Y un acabado a mi gusto, perfecto, y una línea muy bonita en general. Bueno, como veis, la defensa delantera le da un aspecto más agresivo y un aspecto robusto. La verdad es que es muy sólida, pero al mismo tiempo no es una defensa que pese muchísimo. Me gusta esta porque es una defensa fuerte, pero al mismo tiempo es ligera. Bueno, y ahora vamos a ver la defensa trasera. Bueno, estos aletines son bastante eficaces para evitar abollar la chapa cuando tienes algún golpe o algún roce lateral. Y estos cuatro agujeros están pensados por si necesitas poner, por ejemplo, pues un soporte de antena para la emisora o cualquier otra cosa. Ahí podéis ver los puntos para anclar en caso de necesitar un rescate. Pues tiene dos puntos, uno a cada lado. Luces de trabajo, igual que la defensa delantera. Y un escalón muy cómodo por si tienes que acceder a la parte de arriba del coche. Y ya que estamos en la defensa trasera, pues ahí veis, ese es el gancho de la marca Urbeni, y que aunque penaliza bastante en el ángulo de salida, pero en mi caso necesito un gancho para remolque, es decir, no podía evitar ponerlo. Y la última modificación, las estriberas. Es lo último que le han puesto hace nada, hace unos días, y ahora ya proyecto finalizado. La verdad que han quedado muy sólidas, muy resistentes, se ve que están bien ancladas
y que pueden con todo. Bueno, como veis, la marca de la vaca, tanto de la vaca como de las defensas, de las estriberas, pues es todo fabricado, instalado por GeoCruisers. Pues estas son todas las modificaciones que le he hecho. El resto del coche está de serie. Vamos a verlo ahora por dentro. Tiene el motor Isuzu 1.9, 164 caballos. Para el uso que yo le voy a dar, le sobra potencia. Pensar que voy a meter una célula ahí detrás que pesa unos 400 kilos, os lo diré exactamente. Pero bueno, ya la he probado y el coche va sobrado de potencia, con lo cual es una motorización ideal para mí. No lleva AdBlue y eso para mí era un punto de inflexión a la hora de elegir marca. Como veis, tiene cambio automático. El interior es de gama media. Tiene varios compartimentos, varias guanteras, tiene portavasos a ambos lados. Elevalunas eléctricos delanteros y traseros, bloque de puertas, varios compartimentos. Llevo fundas en todos los asientos y en la parte de atrás de los asientos delanteros, pues llevo unos bolsillos bastante grandes. Lleva huecos para meter el champú, el gel de baño. Y estas fundas, que las compré en Misutónida, en Vigo, son bastante buenas porque transpiran bastante bien, pero al mismo tiempo, si te cae algún líquido, no lo deja pasar al asiento. Ya he comprobado que me ha caído alguna vez agua o algún otro líquido y la verdad que no pasa para el asiento. Bueno, pues este es el fabricante instalador de todas las modificaciones que le he hecho al coche. GeoCruisers es una empresa pues que tiene muchísimos años de experiencia, más de 30 años de experiencia viajando en tienda de techo, haciendo overland por todo el mundo. La verdad que toda esa experiencia se ve que la han puesto en práctica a la hora de diseñar, fabricar e instalar todos los accesorios. Además de eso, es una gente súper agradable,
muy razonable, siempre están dispuestos a escucharte para cualquier detalle, cualquier modificación que quieras hacer dentro del diseño, y siempre, siempre pensando en que quede a gusto del cliente. La verdad que muy agradecido tanto a Juan como a Michelle como a Alejandro, a todo el equipo. Han trabajado muchísimo y muy duro en este proyecto. Bueno, pues esto ha sido todo. Estas son todas las modificaciones y este es todo el interior del coche y sus características. Si tenéis alguna pregunta, podéis contactar conmigo por correo electrónico, Instagram. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima aventura.